Entel Empresas presenta Digitalizados. Millaray, Humberto y Juan Pablo, junto al equipo Entel Empresas, tiene una misión: digitalizar a los emprendedores de Chile. En cada capítulo iremos en ayuda de empresas que están en problemas por seguir funcionando sin entrar a la nueva era. Que saque estos tres pedidos, ¿sí? Ok. Hola, mi nombre es Josmery López, tengo 39 años. Llegamos a Chile desde hace 4 años. Vinimos un grupo familiar de 6 personas. Desde ese momento nosotros nos dedicamos a tener la panadería. André, ayúdame con la salsa, por favor. Antonella, pedido listo. Gracias. El problema principal es que llegan muchos pedidos. Soy yo nada más tomando pedidos. Colapso por completo, porque no puedo atender tantas personas, tantos pedidos, y tampoco tengo el stock. Ok. Muchas gracias. Chao, chao. Nosotros necesitamos digitalizar nuestra empresa, ya que necesitamos más tiempo con nuestros hijos. Ellos siempre son como que la fuerza de, que nos ha impulsado a mi esposo y a mí para continuar. Pedido. En Venezuela existíamos como Duquesa. Mi hijo mayor y yo llevábamos una pastelería donde vendíamos exclusivamente tortas. Cuando llegamos acá en Chile, a raíz de su muerte, quisimos llevar algo muy de él. Y él siempre decía que yo era su reina y su hermana era su duquesa. ¡Apúrate, Anto! Hola. ¡Pedido, venga! Gracias. Nosotros empezamos horneando y fabricando desde casa y vendiendo en la calle. A raíz de la pandemia, nosotros fuimos creciendo. Por supuesto que con eso pudimos arrendar. La mayoría de nuestros clientes son chilenos y siempre están dados a probar nuestra cultura, nuestros productos. Me hacen sentir que estoy como en casa, que no estoy luchando contra una cultura que pueda ser distinta a la mía. Nos trasladamos hasta el barrio 10 de Julio. Estamos buscando aquí La Duquesa, un local que, según me contaron, es muy, pero muy famoso aquí en el sector. Doble en la esquina. Doble en la esquina. ¡Ay, aquí está! ¡Permisito! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, amiga! ¡Hola! ¿Cómo estás, hermosa? ¿Cómo te llamas? Antonella. Anto, oye, pero me da personalidad. Sí. ¿Cuántos años tienes, Anto? 7. ¿Qué cositas venden ustedes aquí? Mira, nosotros vendemos empanada, pan francés, tortas. Veo que la empanada es como el fuerte, ¿no? Es nuestro fuerte, sí. ¿Trabajan en familia, por lo que sí. Veo, y bien camiseteado? Sí, sí, sí. Todos trabajamos en familia y cada uno tenemos como un cargo. ¿Ah, sí? Sí, un rol. ¿Cuál es tu cargo? Atender el local. Ah, pero ahí sobra talento. Sí, ya lo vimos. Un vendedor estrella. ¿Y cuál es tu rol, Anto? Pasarle los pedidos a mi papá. Oye, pero me contó un pajarito que tú además estás a cargo de las redes sociales. Sí. Ah, sí. ¿Qué cosas haces? Hago los videos. ¿Cómo te dicen? Ay, mira, ahí está la famosa Antonella. Ah, no, se puede creer. Bueno, ven acá. Hola. Tenemos la variedad de empanadas, ya lo vamos a ver. ¿Él es su marido? Sí, él es mi esposo. ¡Ay, mucho gusto! ¿Cómo le va? Y aquí llegó el otro pequeño. ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien. Oigan, chiquillos, ¿les parece si conocemos un poco el local? ¿Sí? Me cuentan dónde trabajan, dónde hacen cada cosa. Sí. ¡Oh!
Oye, Yosmeri, todas estas comas. ¿Y tú estás a cargo de todo esto? Sí, de todos los pedidos. Yo voy recibiendo por Instagram, por WhatsApp, y por teléfono. Sí, y por teléfono, por llamada. Y esta comanda va de manera manual encima arriba, ¿no? Es que tengan como algún sistema. Sí, que Antonella. Ella es el sistema. Sí. Disculpa. No, contesta, por favor. Aló, buenos días. Me indica su pedido, por favor. ¿Se puede pagar con tarjeta como o transferencia? No, por transferencia. ¿Tienen alguna página web quizás como pasar el pago? O solo... No, amiga, no contamos con página web. Chao, chao. Toma, hija. Pedido para ver tu papi. Yosmeri en el negocio es igual que Yosmeri en esa familia. El pilar fundamental para la duquesa. Siento que todo funciona gracias a ella porque está ahí detrás poniendo el orden y el método. Te admiro absolutamente porque no puedo creer que estés pendiente de todo. O sea, desde que te llaman, veo que paralelamente estás abriendo el mapa para saber dónde está el lugar porque además vienes de afuera, o sea, tampoco conoces bien el radio. No hay una página web donde ya pueda pagar con la tarjeta, sino que la única opción es pagar a través de la transferencia y tienes que esperar que te manden la captura de pantalla. Sí. Entonces siento que algo tenemos que hacer para que sea más eficiente y menos carga para ti también. Sí. ¿O no? Esto es Glosario Entel. Lo que la duquesa está aplicando es el Business to Consumer, o B2C, es decir, un modelo de negocio donde se genera una venta directa al consumidor por parte de las empresas que comercializan en Internet, ya sea en el marco de un sitio web o un centro comercial virtual. Esto fue Glosario Entel. En la duquesa vi varios problemas. Yo creo que principalmente un problema de organización, pero también de abrirse a las nuevas plataformas. Siento que falta un poco de capacitación respecto a eso. Aquí es la cocina. Esta es la cocina. Aquí es donde hacemos los panes. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Vamos a comenzar haciendo unas empanaditas. Yo utilizo otro plástico. Se hace a mano, pero yo utilizo esto para ayudarme un poco. A una cierta distancia. Queso. Y de aquí, el relleno. Muy bien. Cerramos los bordes. Para romper. Y cortamos. Bueno, te comento. Coloco mis dedos a la mitad de la empanada, ¿ok? Para que ella pueda tocar el aceite y luego la dejo deslizar, ¿ok? En mis dedos. ¿Crees que puedas colocarla? Yo creo que sí. Ahora sí la dejas descubrir. ¡Excelente! Muy bien, muy bien. Realmente nos tiene sorprendido que tenemos un mix realmente trabajando con el público acá y es muchísima las cantidades de chilenos que están comiendo nuestras empanadas. ¿La empanadita? Ahora sí, mira esto. Se me están quedando. ¿Te gustaría irnos a acompañar a llevar un delivery? Amiga, ¿que también ayudas con eso? Sí, nosotros hemos proyectado en franquiciar nuestra marca. O sea, nosotros nos queremos agrandar hacia Macul, Las Condes, Recoleta, que son puntos que nos piden, nos hacen muchos pedidos, pero los costos de envío son altos. A Yosmeri la admiro un montón. Siento que es un ejemplo de mujer, de madre, que saca la cara por su familia, que lucha por sacar adelante a sus hijos. Y siento que se merece todo. ¿Cómo fueron los comienzos de ustedes aquí en Chile? Bueno, nosotros tuvimos una pérdida de nuestro hijo mayor. Y nosotros tuvimos que seguir adelante y mi esposo era el que me hacía los panes de temprano y yo los salía a vender hasta mismo en la zona. Debe ser muy difícil como volver a pensar en panes y masas cuando uno está pasando por un momento tan terrible. ¿Qué es lo que les motivó a seguir adelante en el fondo? El proyecto de nosotros inicialmente era emprender pero ayudar a mi hijo a que creciera. O sea, él sí venía a montar su negocio y nosotros lo íbamos a ayudar. ¿Cuántos años tenía tu hijo? 19. A él, mi hijo le fascinaba Chile. ¿Ah, sí? Sí, de cuando nosotros llegamos aquí me decía, mamá, tú sabes todo lo que voy a lograr yo aquí en Chile. Ajá. Y bueno, aquí estamos.
haciendo lo que él pudo haber hecho. Lo ha pasado muy mal en los últimos años y por lo mismo siento que al menos en el aspecto laboral se merece grandes cosas y siento que el digitalizarse gracias a Entel le va a ayudar mucho. Hola, buenas, ¿cómo estás? ¿Tú estudias acá? Muchas gracias, sí. ¿Y pediste como para el almuerzo o como...? Para desayuno. Ah, de ver. Oye, sí. Mira, pero qué bien, ¿ah? Gracias. Chao, mi amor. Que te vaya bien. Gracias. Muy bien, familia Rojas López. Me queda clarísimo cuál es el problema aquí en la Duquesa y tiene solución. Así que yo voy a ir en búsqueda de ella y prometo volver con todas las herramientas para que tú puedas estar más tranquila y para que sigan creciendo. Que estén gracias. Bien. Gracias. Chao, chao. El digitalizar la empresa nos va a ayudar a tener 100% el control de los envíos. La atención al cliente es totalmente nuevo para nosotros ahorita. Nos queremos pulir también eso y tener tiempo. Me encantó conocer la Duquesa y esta familia, tanto su historia personal como también la profesional en el emprendimiento, porque además siento que tienen un potencial gigante para explotar y para seguir creciendo. Cuando visité la panadería La Duquesa, inmediatamente noté que estaban en problemas. Su volumen de pedidos lo hacía estar en un eterno desorden donde Josmery, que es la líder del negocio familiar, debe lidiar con un bombardeo de pedidos por distintas plataformas que la dejan exhausta. Por eso, ahora comienza su camino para digitalizarse con Entel. Ellos son Montserrat Lecaros, Daniela Lorca e Inti Núñez, nuestros expertos que con su conocimiento van a ayudar a los emprendedores a que ellos mismos encuentren las soluciones a sus problemas y así digitalizarse con Entel. ¿Cómo están, equipo? Qué gusto saludarlos. Muy bien. Muy bien. Así los veo, muy bien. Bueno, vieron que ya tenemos un caso, que es la panadería La Duquesa, y que son tantos sus pedidos que no son capaces de gestionarlos. Y es justamente Josmery quien tiene un mensaje para nosotros, miren. Hola, soy Josmery de La Duquesa y quiero pedirles ayuda para podernos digitalizar. Y si ella nos lo pide, ¿cómo no la vamos a ayudar con todo lo que se lo merece? Además, ella y su familia, ¿no? Es un problema que se repite bastante este, ¿no? De hecho, sí. Este es el típico problema de los emprendimientos, que tienen demasiados canales de comunicación. Está Instagram por un lado, también meten WhatsApp y el típico problema también con atender a través del teléfono. Te llego para ver tu papi. Aunque suena leve, yo he visto quebrar empresas por esto, así que es urgente que nosotros intervengamos en La Duquesa. En la nueva plataforma de Entel para digitalizarse hay un montón de herramientas pensadas específicamente para resolver este tipo de problemas. Y justamente por lo mismo, La Duquesa tiene una falla que tiene solución. ¿Quién de ustedes va a ir a orientarla? Yo creo que yo voy a tomar este desafío y les vamos a entregar todas las herramientas que necesitan. Estamos en el barrio 10 de Julio y venimos a asesorar a La Duquesa, un lugar de gastronomía venezolana que necesitan digitalizarlo. Hola, hola, mucho gusto. Yo soy Montserrat Lecaros y me mandaron a asesorarte digitalmente. Cuéntame, porque me dijeron que habían ciertos problemas que podíamos resolver. Cuéntame de qué se trata. Contamos con una problemática ahorita con la recepción de pedido. Me llegan muchos pedidos de varias aplicaciones. Tengo un embudo de problemas al tomarlo y agendar y hacer comandas. Me encantaría ver cómo es el problema en sí, si puedo tomar tu lugar y que me muestre exactamente qué es lo que hace y cómo nosotros en verdad podemos mejorar este proceso, porque tienes razón. No puede ser que te estés ahogando con todas estas solicitudes y es urgente digitalizarlos. Tomas el primer pedido a cualquier cliente y él ahí te va a indicar su nombre, su dirección y el pedido que va a generar. ¿Dónde anotas esos datos? Saco la comanda, el papel, el bolígrafo y anotas nombre, dirección y el pedido. ¿Por qué sabiendo que tienes esta necesidad te demoraste tanto
en digitalizar? Porque hemos crecido rápidamente. O sea, te estoy diciendo que en un mes, dos meses, es esta avalancha de pedido. Antes lo podía manejar. El rol de Yosmeri en el negocio es clave porque de ella depende todo lo que ocurre a nivel de comunicación, a nivel de organización. Por lo tanto, si ella falla, fallan todos. Ok, vamos a tomar este pedido. Bueno, hola, buenas tardes. Quiero empanada. ¿Me podría contactar por WhatsApp para poderle pasar el cálculo del envío y pasarle el total y me haga la transferencia, por favor? Gracias. Muchas gracias. Entonces, te metes en el mapa Google y dice Vicuña Mackenna 1348, es 1500 de delivery. Localizas a la persona y entonces le dices que son los 12.000 más 1500 del envío. ¿Antonella? Sí. Hola, mi amor. Hola. Para que me lleves este pedido para tu papi. Okay. Ella es mi hija Antonella. Hola, hola. Mucho gusto, Antonella. Mucho gusto. Antonella, ¿cuántos años tienes? 7. ¿Qué se siente estar tener tanta responsabilidad en este proceso? Muy bien, porque yo subo los pedidos, yo también hago los videos. Entonces eres como la influencer de la marca. Sí. También. Y aquí, entre nos. Ok. ¿Se te ha pasado alguna transferencia entre tanto comando que tú sola estás haciendo todo esto? Bueno, mira, lo que pasa es que nosotros generamos tres tipos de factura. Entonces, una copia te queda y entonces la vas pinchando. Y en la tarde, obviamente, este pedido ya salió. Claro, y esto significa ok. Ok, exactamente. Finalmente, lo que podría ser un negocio completamente digital es completamente análogo. Aquí tú lo estás haciendo todo con un pincho, con tu WhatsApp. El camino para la solución del problema de la duquesa tiene su origen en 1920, cuando nace el e-commerce con el primer catálogo impreso, lo que permitió comprar a distancia. Luego, la televisión también lo usó y desde 1990, los pioneros del comercio electrónico como Amazon e eBay se sumaron a la expansión de esta forma de comprar. En el siglo XXI, con las redes sociales y la pandemia, el e-commerce se instaló definitivamente en nuestras vidas. Cuéntame el funcionamiento de la tienda. Bueno, nosotros trabajamos del martes a domingo. Tenemos dos días que nos abastecemos por la afluencia que tenemos los fines de semana. Dejamos de trabajar los lunes, martes y miércoles, que también son escasos. ¿Y el resto de los días? ¿Qué pasa? ¿Cómo suples esa ausencia, entre comillas, física? No, ahorita no tenemos esas ventas. Perfecto. ¿Y has considerado que en redes sociales es una oportunidad para, por ejemplo, esos días que tú no estás trabajando, de potenciarte digitalmente? ¿Lo consideran? ¿Lo hacen? No estamos al tanto de cómo hacerlo. Nos dio varios tips para poder aperturar todos los días. Nos recomendó administrar las cuentas a Instagram, también hacer boletas y facturas. Pero sí entiendo que hay alguien en tu familia que sí maneja las redes sociales. Mi hijo Diego es el que se encarga de toda la parte tecnológica y también mucho peso en lo digital. Diego. Hola, mi amor. Hola, Diego. ¿Cómo ves el tema de las redes sociales? ¿Lo manejas tú? Nuestra estrategia es como publicar en el historial nuestros productos que tenemos al momento, ¿verdad? Y vean, tienen cachitos, entonces, vamos a comprar el cachito. Pero muy como al día a día. ¿Y no hay un horario? Lo principal es como que nos vean las personas que van al trabajo para que nos compren en la mañana. La estética de la cuenta de Instagram, perfecto. ¿Verdad? Oye, y acá estoy viendo que sale la Antonella. Sí. Aquí estoy yo. Divina. También hacemos fotos, hacemos las cosas que son de la duquesa. Diego, tú eres clave para seguir creciendo en redes sociales. Tú manejas estos temas y nuestra querida Antonella, que es una sequísima rostro de redes sociales, que obviamente lo va a seguir siendo. Y sin duda es importante no solo modernizarse, sino también aprovechar la oportunidad de abrir todos los días. Les dejé tareas. Crear su propio e-commerce. Con esta herramienta pueden diseñar su página web sin necesidad de especialistas. Así que ahora a subir las fotos y descripciones de sus productos. Me gustó la visita de Monserrat acá a la Duquesa. Igual nos dejó unas tareas acá en
que yo tuviera pendiente de la foto para poder hacer la duquesa digital. Nos dejó mucha tarea, pero estoy muy emocionada porque vamos a poder en familia lograr digitalizar. Hemos visto cómo en la duquesa se adaptan a su nueva realidad. Y este camino aún no termina. Vamos a ver lo que ha pasado con ellos en el último tiempo. La plantilla que debemos hacer para ir llevando la página web. ¿Cómo te imaginas la página? ¿Cómo te gustaría? Negro y dorado. Te podemos usar panes por aquí, por allá, la cara de Antonella. Sí, y aquí va ahí la descripción de todos los productos. Ya, perfecto. Diego, por favor, hijo. ¿Qué pasó? Para incluir la foto de las que tengo por acá. El proceso que nos indicó Montserrat a seguir fue un proceso fuerte porque teníamos que buscar todas las imágenes, hacer las descripciones de todos los productos. Las herramientas para digitalizar a la duquesa son clave para que su emprendimiento siga profesionalizando, siga avanzando en crecer más allá de ser solo un emprendimiento. Mira, Antonella, ¿te gusta cómo está quedando la página, hija? Me encanta, me encanta. Sí, deberíamos de sacar nuevas fotos para poder integrarla a la página web. ¿Cómo te sientes tú? Súper contenta, es mi trabajo. Me están aliviando mi trabajo directamente. Y ayudamos mucho a mi papá, vamos allá a tomar las fotos. Vamos. Uy, vamos. Vaya, pues vamos. Gracias, gracias. Para todos fue una experiencia muy buena porque entre todos pudimos ponernos de acuerdo y compilar todas las ideas de cada uno. Sin apoyar el brazo. Creo que no. Sonríe. Ahí. Listo, ok, colecuá. La duquesa significa el salir adelante, porque no es fácil. Primero, la pérdida de mi hijo y segundo, que gracias a Dios hemos crecido bastante, pero también igualito estrés, el no poder tener las herramientas o no haber tenido las herramientas para esas personas que de una u otra forma tuvieron mala atención. No se necesita ser un experto para digitalizarse. El sitio web de capacitación de digitalizados te permite hacerlo por ti mismo y evaluándote para recibir las capacitaciones y asesoría exacta que necesitas. Volvimos aquí a 10 de julio para saber cómo le ha ido con las tareas, se han implementado esas herramientas y mucho más. Así que acompáñenme. ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Felicitos! ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, a mí muy bien. Muy bien, me parece. ¿Cómo estás, Yosmery? Bien, ¿cómo bien. ¿Cómo te ha ido con las tareas que te dio Montserrat? Buenísimo, la logramos cumplir todas. Está muy bonito. ¿Puedo pasar para allá? Claro, por supuesto, bienvenida. Permiso, chiquillos. ¡Wow! Mira quién aparece. Oye, yo vi eso y ya que. ¡Ah, pero la reina de la duquesa! Y ahí están todos los productos con sus precios y sus descripciones. Y ya se puede añadir al carrito. Sí. Tiene WebPay. ¿Se puede pagar con tarjeta? Sí. No te puedo creer. También te calcula el delivery. Ah, o sea, ya no tienes que esperar lo de la transferencia y todo no. eso. No. Y tampoco calcular delivery y tampoco anotar dirección. Nada, es directo. Totalmente. Ay, no puedo creer. O sea, te bajó entonces mucho la carga con sí, eso. Sí, bastante. Hay que promocionarla entonces. ¿Cómo vamos con las redes sociales y las tareas ahí en redes? Bien, excelente. Sí, hemos estado haciendo todas esas tareas que ya nos mandó. De veras que tú eres el encargado, pues. Tomar la foto, todas esas cosas. Cada producto tiene un departamento. Exactamente, todo lo que es empanada, lo que es comida venezolana. Oye, pero qué increíble que llevo yo no sé cuántos minutos ya aquí adentro y no ha sonado el teléfono. No. Muchas gracias, chao, chao. ¡Qué alivio! Total, ¡maravilloso! Sí. Entonces vamos súper bien, pues, chiquillos. Sí, vamos bien. Estamos creciendo, las herramientas están geniales y mucho tiempo que vamos a tener disponible para claro. como familia, como tal. Para estar juntos. Desde la última vez que vine hasta ahora, la duquesa ha cambiado absolutamente. He visto
De verdad, un avance tremendo. No me imaginaba que iba a ser tanto con pequeñas herramientas digitales. Pero además siento que ellos están muy motivados, que tienen la voluntad de hacer las cosas mejor, que les picó el bichito de la digitalización y que es un camino de no retorno en el fondo. No, es que mira eso. Pero alguien tiene que llevar el pan a la casa. ¡Empanada! ¡No! ¿Cuántas visitas tenía ese video? 135.294. Es como un viral, Antonella. Así que yo me voy feliz, feliz de que lo hayan logrado, de que hayan hecho su tarea, de que Gracias. Eso además les permita seguir creciendo, que tengan más tiempo como familia, como lo decíamos recién. Ahora bien, esto es un largo camino que de aquí en adelante depende solo de ustedes. Así gracias, que muchísimas gracias. Los felicito, chiquillos. Que estén muy bien. Gracias. Chau, chao. Chao, Antonella. Chaito. Estoy tan, pero tan contenta porque de verdad es increíble ver aquí in situ como una buena guía, en este caso de la asesora experta Montserrat, y pequeñas acciones por parte de los que trabajan aquí en La Duquesa puede significar un cambio gigante. Y que necesitaba este alivio en su vida, necesitaba ese tiempo extra para que ellos puedan estar juntos, para que lo puedan pasar mejor, y todo eso gracias a estas herramientas digitales. Así que estoy muy, pero muy feliz por La Duquesa que se ha digitalizado. ¡Venga, venga, La Duquesa! El futuro de La Duquesa, por supuesto que va hacia arriba, ya que estamos aumentando los clientes, darle esa buena atención al cliente y que fuese un proceso menos engorroso para ellos y para mí.